¿Desde dónde tú te comunicas con nosotros? Desde El Salvador, La Unión. Desde El Salvador. ¿Cómo tú te enteraste de Isauro? Por YouTube. Vía YouTube. ¿Y qué tú buscabas en YouTube? Buscaba información sobre si era real eso de la visa. ¿De cuál tipo de visa? ¿De paseo, de De trabajo, de estudiante, trabajo. de qué? De De trabajo. trabajo. ¿Y tú quieres buscar visa de trabajo para qué tipo de empleo, para qué tipo de labor? Construcción, soldadura. Ok. Y cuando tú encontraste mi video en YouTube, ¿qué pasó? ¿Por qué te llamó la atención el contactarme después de ver mis Quería videos? saber más sobre esa empresa, sobre esos estafas que hacen así. Ahora mismo tú estás en comunicación con alguna empresa. Sí. Ok, esa empresa, tú has visto la cara de esas personas en videollamada. ¿Te han hablado así, con la cara descubierta, así como yo estoy hablando contigo? La primera vez me llamó una llamada normal, me explicó bastantes cosas sobre el trabajo allá y todo eso. Y Cuando tú dices luego... una, ¿qué es una llamada normal? Una llamada así, por audio. Sea, tú no viste la cara de él como tú estás viendo mi cara, ¿verdad que no? No, no. No. ¿Y cómo tú contactaste a esa supuesta empresa? Por Facebook. Por Facebook, Y ok. andaba navegando en Facebook y vi de ahí que un anuncio. Exacto. Entonces, quiero aclarar algo aquí. Señores, las visas de trabajo donde aparecen las ofertas de empleo reales es en el www. .dol.gov. Ese es el Departamento de Labor de Estados Unidos. Ahí en el Departamento de Labor es donde usted va a encontrar el listado de empresas las cuales podrían interesarse en el talento que usted tiene, o usted puede entrar a www.usis.gov, tanto el dol.gov como usis.gov. En esas dos, USIS tiene que ver con migración, DOL tiene que ver con el Departamento de Trabajo. Usted entrando a USIS o entrando al departamento, a USIS que es migración o entrando al DOL que es el Departamento de Trabajo, esas son las dos únicas entidades que publican listados de empresas reales que te pueden contratar para tú ir a trabajar a los Estados Unidos. No Sí. son las plataformas. Son las páginas del Departamento de Labor y la página de Migración donde aparecen esos listados. Cuando ellos te contactan, que te contactan por una llamada de audio, luego te hacen una videollamada. ¿Me escuchas? Sí, una videollamada me hicieron ayer. Ok, y esa videollamada, ¿tenían la cara descubierta así? Sí, él no, él tenía tapaboca y me dijo, Ok, perdón por el tapaboca. cuando tú dices tapaboca, tú te estás refiriendo a una mascarilla. ¿Y cómo él te va a contagiar el COVID si él tiene una mascarilla acá, que él tiene que taparse para hablar contigo? ¿Él te pidió perdón porque él tenía una mascarilla puesta? Sí, perdón por el tapaboca, me dijo, porque aquí no permiten estar sin tapabocas. Ese es. Es un lengua larga, un mentiroso, un hablador, como uno dice aquí en Dominicana. Sí. Cualquier persona que vaya a hacer una llamada la puede hacer de manera normal. Eso es mentira. Es cubriéndose para que no le vean el rostro, que es diferente. ¿Te enviaron algún formulario para que tú llenaras? ¿Te pidieron Sí. alguna información tuya? Saqué un formulario y lo imprimí. Ok, en ese formulario tú pusiste los datos reales tuyos, ¿verdad? Sí. Quiero aconsejarle a las personas ahora que están buscando visa, si se ponen a buscar entre las plataformas, lo que van a encontrar es estafas. Sí, claro. Entonces, si encontraron alguna empresa a nivel de estas plataformas, aprovechen y pongan la información falsa. Si usted se llama Pedro González, póngale que usted se llama Juan Jiménez. Si usted
usted nació el 8 de julio del 70, póngale que usted nació el 5 de julio del 80. Póngale un número de identificación falso. Y usted va a ver que aunque usted le ponga la información falsa, va a pasar lo que pasó contigo. Ellos te dijeron que tu visa fue aprobada. En el video llamada me dijo que sí porque me enseñó una papeleta y ahí di aprobada y de ahí me dijo que me iba a llamar el cónsul y me iba a mandar unas preguntas a él para que se las dijera al cónsul, la respuesta. Ok, y otro detalle, vamos a puntualizar de una vez. Ningún cónsul llama a nadie. Para ustedes poder conseguir una visa de trabajo, usted tiene que ir a una entrevista consular en su país, no en otro país, no por videollamada. Las entrevistas para un cónsul decidir si te da una visa o no se hacen de manera presencial en el consulado de tu país. Sí, sí. Entonces, él dijo que un cónsul te iba a llamar para entrevistarte. Sí, correcto. Y si ya la visa tuya fue aprobada, entre comillas, ¿para qué el cónsul tiene que entrevistarte si ya te la aprobaron? No sé. Porque si ya tú tienes una visa aprobada, ¿por qué el cónsul tiene que entrevistarte? Porque ya te la aprobaron y el cónsul es quien decide si te la aprueba o no. Sí. ¿Te pidieron dinero? Sí. ¿Cuánto te pidieron? Me pidieron 480, pero me dijeron que no tendría que pagar nada durante durante que todo estaría pues ya listo. Que la empresa te iba a cubrir todo, pero tú ibas a tener que pagar $480, ¿correcto? Ajá. Me dijo que era por asesorar. Por asesorarte. Ok, o sea que tú nunca viste un cónsul en ningún momento. No. Tú no te viste la cara con un cónsul, tú no fuiste al consulado, a ti no te tomaron huellas en el consulado, no. Ni nada por el estilo. Me imagino que es que supuestamente que el lunes me iban a llamar supuestamente para que fuera una entrevista, pero... Y eso es pura mentira. Eso es, pero te están pidiendo el dinero primero, ¿verdad? No, tengo que, hasta que ya esté todo listo, me dijeron. Bueno. Sí, pero la entrevista a la que tú vas a ir, ellos no te están viendo que tú vas a ir de manera personal. La entrevista que ellos te quieren hacer es virtual. Cabal. Y en las visas de trabajo no existen entrevistas virtuales, son personales. Sí. Al igual que en todos los procesos migratorios. Correcto. ¿Entendí? O sea, que si tú no has enviado dinero, tú estás bien, tú te has salvado, porque hay otras personas que enviaron dinero y fueron estafados. ¿Tú sabes lo que ellos te van a decir cuando tú digas que tú no quieres continuar con el proceso? Claro. Te van a decir, oye lo que te van a decir, bueno, nosotros no somos relajo. Entonces, como usted comenzó este proceso, si usted no lo va a terminar, ahora mismo le vamos a hacer un reporte a la embajada americana y usted va a tener prohibido entrar a los Estados Unidos durante 10 años. Ellos te van a querer intimidar. Antes de tú llamarme el día de hoy, me llamó una joven también que me dijo que cuando, de Honduras, me llamó que ellos cuando comenzaron la conversación le dijeron, nosotros estamos grabando esta conversación porque esto es algo muy serio. Sí, así dice. Y entonces... ¿A ti te dijeron que estaban grabando también? Sí. Ah, bueno, te das cuenta. Cuando te dicen que te están grabando, es para que tú pienses que eso es algo serio, pero es una forma de intimidarte, de decirte, tenemos la grabación y tú te comprometiste y tienes que seguir hasta el final con el proceso. Esa es la intención con la que ellos hacen eso. Pero, ¿qué ustedes van a hacer? Mi gente que están viendo este video en las diferentes plataformas de Isauro, ustedes van a tomar un celular así, cuando ustedes hablen con alguna empresa, pero el celular ustedes lo van a poner así desde afuera, que no se vea, y ustedes le van a grabar la cara y la conversación a esa persona, sí. Para que, si ustedes son estafados, que lo más probable es que lo van a hacer, o para evitar ser estafado, o para denunciar estafa, entonces ese video, usted agarra,
y lo sube a las diferentes plataformas que usted tenga denunciando la estafa. Porque de la única forma que una estafa, vamos a ver, la única forma que una estafa puede parar es denunciándola. ¿Tú querías agregar algún comentario más? Pues quería decirle que no crean en esas cosas que salen en el Facebook y que no escriban nada de eso, porque todo es una mentira. Todo es una mentira. Sí. Así mismo es. Ya tú has visto, parece que tú has visto varios videos míos. Sí. Las visas, oye, las visas de trabajo sí existen. Nosotros aquí hemos logrado visas. Si tú te vas a mi Instagram, tú vas a ver testimonios, y creo que aquí en Facebook también tengo testimonios de visas de trabajos obtenidas. Las personas dando el testimonio desde República Dominicana y desde Estados Unidos. Les hemos trabajado a dominicanos y a personas que no son dominicanos. Pero esas personas han contactado a empresas reales, empresas que están en el Departamento de Labor de los Estados Unidos. No en las diferentes plataformitas donde la gente suele entrar a buscar que les estafen. Sí, correcto. Nada. Muchas gracias por el testimonio. Este testimonio va a estar en nuestras tres plataformas y es simplemente para alertar a las personas. Recuerden que donde ustedes pueden encontrar empresas reales es en el Departamento de Labor. Ustedes escriben así mismo en Google www.dol.gov o en el Departamento de Migración, que se llama USIS. Ustedes van a escribir www.usis.gov. Y ahí ustedes van a encontrar empresas reales. Ustedes toman el nombre, lo pegan en Google. Cuando aparece el nombre de la empresa, ahí le va a aparecer la forma de ustedes contactarlos, ya sea de manera telefónica, ya sea llenando algún formulario en línea o ya sea por correo electrónico, ustedes enviando su currículum para que ellos les tomen en cuenta. Mi hermano, un abrazo. Gracias por este testimonio desde la tierra de Nayib Bukele. Correcto. Orgulloso de tu presidente, ¿verdad? Hey, hombre. Hey, hombre. Ese presidente lo quiere el mundo entero. Se dice que es el mejor presidente del mundo. Sí, o sea que ustedes son privilegiados. Sí. Ya tú sabes, un abrazo. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Bye. Bueno, vale. Bye. Bueno.